Grandes avances en infraestructura vial y aeroportuaria llegarán a la zona sur gracias a los esfuerzos que realiza el gobierno por impulsar el desarrollo de la zona. La presidenta de la República señaló importantes avances en el diseño de una nueva obra de infraestructura aeroportuaria. Mire, se ha avanzado mucho en todo lo que es la parte de diseño y los mecanismos de financiamiento. Tenemos algunos temas que han, digamos, atrasado el avance de la propuesta, porque el aeropuerto se asienta sobre algunos terrenos que hay que negociar, o bien su expropiación o bien su traslado. En el caso de terrenos de instituciones públicas no vamos a tener problema. Siempre en materia de infraestructura, la mandataria mostró las mejores intenciones para seguir adelante con las obras de los diques, el desarrollo del Parque de las Esferas, la planta asfáltica de la región de Osa, así como todo lo que impulse la generación de empleo en la región. Con el claro objetivo de fortalecer la región Brunca bajo un modelo de competitividad, la presidenta de la República firmó dos importantes decretos. El primero es una declaratoria de interés turístico en los territorios indígenas, con el propósito de que sus habitantes exploten las bellezas de su tierra y su cultura, para que así participen en el desarrollo productivo del país. El segundo decreto declara de interés público y nacional las actividades e iniciativas relacionadas con el turismo de bienestar.